Bien, estamos listos para comenzar nuestra última actividad, que es la que nos permite hacer el cierre de esta jornada de día jueves. Y queremos invitarlos a situarnos en un espacio físico. Recuerden que las actividades de cierre, la de las 20 horas, siempre están relacionadas con un espacio patrimonial de Providencia. Es una actividad que hacemos junto con Editores de Chile, la Municipalidad de Providencia y la Fundación Cultural de Providencia. Ustedes pueden ver el programa a través, recuerden, de primaveradelibro.cl, también a través de nuestras redes y además en YouTube Editores de Chile, la campana que está justo abajo del video, pueden suscribirse para que les vayan llegando las notificaciones y todos los detalles de lo que estamos haciendo. Y esta actividad nos va a ubicar geográficamente en el Parque de las Esculturas. El Parque de las Esculturas, que en 1982 se transformó en un museo al aire libre, con las imágenes que ustedes ya están viendo, a cargo del arquitecto Germán Bahnen, Premio Nacional de Urbanismo. En él se exhiben 40 obras de connotados escultores chilenos, entre los que figuran 5 escultores que han recibido el Premio Nacional Federico Asler, el Premio Sergio Castillo, Marta Colville, Lili Gara Pulitz y Samuel Román. El Consejo Internacional de Museos lo admitió en 2008, además, como miembro de categoría de Museo al Aire Libre, y durante el mes de enero se realiza el icónico Festival Internacional de Jazz. Es aquí donde se va a desarrollar la actividad que les vamos a presentar a continuación, que es Intervención Artística Habitar la Ciudad. Un cruce entre la poesía y la danza, donde Josefina Green y Giovanna Cruz recorren el Parque de las Esculturas bajo la lectura de poemas de Gabriela Mistral, Soledad Fariña, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz y Cecilia Vicuña, de la propia Jimena Cruz. Tanto Josefina como Jimena trabajan juntas desde el año 2013, confluyendo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, y bajo este contexto, entonces, es que lograron desarrollar proyectos relacionados con las artes y las culturas de los territorios, estableciendo puentes directos de diálogo y acceso cultural a las personas. Los dejo entonces en esta novena Primavera del Libro, en esta jornada de día jueves, con esta intervención artística, Habitar la Ciudad. Noche de metales. Dormiremos esta noche, sueño de celestes dejos, sobre la tierra que fue mía, del indio y del ciervo, recordando y olvidando, a turnos de habla y silencio. Pero todos los metales, sonámbulos o hechiceros, van alzándose y viniendo. A raudales de misterio, hierro, cobre, plata, radium, dueños de nosotros, dueños. Son lamedulas azules que da la plata en los pechos. Son llamaradas de cobre que nos trepan en silencio y lanzadas con qué punza a las tres sangres, el hierro.
fino trazo y quietud. Arde en azul el musgo trepador. Un intenso olor de húmero y agua esponja el suelo. Ninguna interrupción más que el río correntoso y la piedra que no logra contenerlo. Respirar esta dulzura. Abocarás tragarse el pacífico estar. Este preludio de nada que es el propio deleite. Puesta de sol. Se dice que el sol se pone en el horizonte como un pan sobre la mesa. Para significar el ocaso, y el ocaso no es a su vez un acaso en el que el caso prefiere decir o para dejar abiertos los casos que sucederán al sol. Al otro lado del ocaso. Todo tranquilo, inmóvil. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra. Capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre. Arañar un poco, lamer los dedos para formar esta pasta ligosa. Juntar los dedos, los brazos, ya estás abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo, tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los choroyes de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, no hay claridad, graznan. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas. Y ahí, en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar. Todo tranquilo, inmóvil. Apacible. Discurso de Loros. Los loros están en su día. Me encanta la innovación, dice uno.
y la creatividad atañe otro. Eso nos empodera, suma un tercero. Nos hace bacanes, modulan. Con contención, gritan tres veces. El descubrimiento de Egipto, el demonio, el mal, la muerte, el apocalipsis, el dolor físico, los años, los famosos, a veces. Muchas veces pienso en eso antes de quedarme dormida. A veces también me acuerdo de la historia de una mujer en la Edad Media. Dios nunca me habló. Lo sabría. Soy Nefertiti. Una figura de oro saqueada y quiero venganza. Cortar cabezas. Esparcir ántrax. Ser polvo edificio. Robar diamantes. Ser una artista moderna. Recuperar lo que era mío. Como antes, no hace mucho, cuando fui adorada como una santa, anoréxica y con las manos llenas de heridas. Cuando alguna vez te arrodillaste hasta los pies de mi cama, y rezaste por mi alma.
Bien, y así cerramos esta actividad artística, la última, Habitar la Ciudad, que era esta intervención que veíamos por parte de Josefina Green y Jimena Cruz, justamente en un lugar patrimonial de Providencia, que es el Parque de las Esculturas. Así vamos poniendo cierre a esta jornada de día jueves. Mañana tenemos muchísimas más actividades, sábado y domingo también. Así que la invitación es que se queden con nosotros. Pueden revisar, recuerdo, en el programa en primaveradelibro.cl. También a través del YouTube de Editores de Chile pueden estar con nosotros también permanentemente conectados. Recuerden suscribirse con la campana que está justo abajo para que puedan recibir las notificaciones y permanentemente estar al pendiente de todo lo que vamos haciendo. Y en primaveradelibro.cl todos los detalles, por supuesto, de lo que tiene que ver más bien con la oferta literaria, con las editoriales que participan y el programa que nos queda para los próximos días. Hay, y les voy a decir de inmediato, acá lo voy a ver, ejes centrales, temáticos, como ustedes saben, que están disponibles todos los días, y el día de mañana les voy a adelantar que tenemos ilustración y narrativa gráfica. Esa es la actividad que nos va a convocar mañana, así que para que queden obviamente totalmente conectados con nosotros a través de nuestro YouTube. Un abrazo grande para ustedes y nos reencontramos con ilustración y narrativa gráfica este viernes a partir de las 4 de la tarde.